Son muchas las cosas que uno puede hacer en Buenos Aires, la capital de Argentina. Ir a un partido de fútbol, caminar por el Obelisco, la Avenida 9 de Julio, una noche de tango, un paseo por el Delta, el Río de la Plata, Puerto Madero, en fin. Lo que no debe dejar de hacer uno es venir a Caminito, donde está la riqueza cultural del pueblo argentino. Aquí está, hoy, Sucesos Internacional. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. Caminito es uno de los paseos más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires y de los atractivos imperdibles para quienes la visitan. Con sus conventillos típicos de chapa del barrio de La Boca, que muestran sus paredes pintadas de distintos colores, es también un museo a cielo abierto de casi 150 metros de longitud. Su trazado sinuoso se debe a que sigue el cauce de un arroyo que fluyó hasta principios del siglo XX. La zona era conocida popularmente como Puntín, diminutivo de puente en dialecto genovés. Durante mucho tiempo formó parte del recorrido del ferrocarril a Ensenada, a una hora de Buenos Aires, hasta que en 1928 el ramal fue clausurado y la vía se convirtió en un callejón abandonado. Fue gracias a la iniciativa de varios vecinos, entre los que se encontraba el pintor Benito Quinquela Martín, uno de los principales benefactores del barrio y cuya obra se conmemora a través del colorido de las casas de La Boca, que en los años 1950 recuperó el terreno para convertirlo en un paseo peatonal y en una calle museo, en la que de a poco se fueron sumando obras de distintos artistas. En 1959, por iniciativa de Quinquela Martín, se lo bautizó con el nombre del célebre tango Caminito, compuesto por Juan de Dios Filiberto y Gabino Coria Peñalosa y estrenado en los carnavales de 1926. Las casas de madera y chapaque tienen su frente al Caminito, responden al estilo del tradicional conventillo boquense, un tipo de vivienda popular, precaria, que caracterizó al barrio desde sus orígenes hasta finales del siglo XIX, como centro de residencia de inmigrantes genoveses. Debido a su valor cultural, las mismas están subsidiadas por el Estado, lo que permite garantizar un mantenimiento que los escasos recursos de los moradores del barrio no podían realizar. A lo largo de su curso se encuentran expuestas obras artísticas de gran importancia. Lo cultural juega un papel fundamental en Caminito, centro cultural y turístico en sí mismo. En el lugar se pueden ver parejas de tango que bailan sobre su empedrado. Allí se instala un mercado artesanal en el que se venden pinturas, souvenir, artesanías, collage con imágenes de La Boca. Quien mejor nos describe la historia de Caminito es un viejo vecino del sector, don Pedro Lamaña, que con sus 84 años de vida sigue firme como un roble,
viviendo en el interior de uno de los tradicionales conventillos del viejo barrio de La Boca. En el año 20 y pico, Filiberto y Coria Peñalosa hicieron un tango Caminito. La música de Filiberto y los versos de Coria Peñalosa, dedicado a un caminito de Chilecito, La Rioja. Y así por muchos años siguió esa trayectoria. Pero acá en el año más o menos 50, en homenaje a Filiberto, se inaugura este pasaje y le ponen Caminito. Claro, tal es así la versión de Peñalosa, que no quiso venir a la inauguración de este caminito, porque el caminito que él dedicó estaba en La Rioja. Y esa es la trayectoria que hay del tango Caminito. ¿Se da cuenta cómo el asunto? Y ahora, claro, yo vivo acá enfrente de Caminito hace 60 años y nací a la vuelta hace 20 y pico, así que mire que le puedo hablar de tango y de cosas. Ahora, claro, se resintió Peñalosa al ponerle un título de algo que él ya había anticipado, hecho. Pero y hasta se disgustó con Filiberto. Y esa es la historia de Caminito. Ahora, claro, lo que vino después de Caminito acá en La Boca es una cosa sensacional. Porque yo creo que el Caminito de La Rioja estará el nombre en la pared y nada más. Y en cambio acá todos los días vienen miles y miles y miles de turistas desde hace 30 o 40 años y van a seguir mientras viva el mundo. Para don Pedro, la ubicación geográfica de Caminito tiene una connotación especial por varios factores, pero sin duda este lugar ha sido bendecido por temas turísticos que de alguna manera revitalizan una zona ya deprimida en muchos de sus puntos cardinales. Es un emblema más de La Boca, importante, porque acá es un paseo y pintores plásticos, que La Boca tiene un montón de pintores plásticos de fama internacional, donde el más grande de todos fue Quinquela Martín. Ajá. Yo tuve la suerte de, cuando tenía 12 años, en el año 1938, trabajaba en una carnicería que llevaba la carne a Quinquela Martín y a Filiberto. Y yo los conocí a los dos. Quinquela, un hombre muy serio, y hablaba en genovés, como el padre. Y Filiberto, más bien, un hombre medio 22, le dicen a los locos. ¿Se da cuenta? Entonces, y así cada uno tiene su forma de ser. Porque la palabra mundo quiere decir que cada uno tiene su forma de ser. Pedro Lamagna nos sorprende con una historia que tal vez ni siquiera el más letrado argentino debe conocerla. Es una anécdota sobre la presencia de los dos más importantes equipos del fútbol. Aunque ustedes no lo crean, en el barrio de La Boca estuvo primero River Plate, antes que el equipo Xeneize. River nació en La Boca antes que Boca. No puede ser. Y bueno, por eso le digo. Y una buena historia esta. 1901 nace River, 1905 nace Boca. Y se juega un partido 1914, el que pierde se tiene que ir de La Boca. Y gracias a Dios, River perdió y se fue. Y hoy es una potencia espectacular. Y Boca sigue con media cancha, con 44.000 personas, y River tiene un monumental. ¿Me explico? Y no. Usted es River. No, yo soy directivo. Le digo, la verdad duele. Para Alejandra Arias, una linda chica argentina dedicada al turismo, Caminito es el centro de atención de quienes vienen por primera vez al Gran Buenos Aires. Es un paseo que no debe quedar por fuera, porque en su recorrido se reviven las historias fundacionales de un rincón de la ciudad que lo concentra todo.
Y Caminito es como un lugar representativo. O sea, toda persona que viene a la ciudad de Buenos Aires no puede no pasar por Caminito. Porque mezcla lo que es un poco las raíces históricas de nuestra ciudad, porque Caminito es una ciudad, digamos, es un lugar en el cual la mayoría de las casas eran habitadas por los inmigrantes que vinieron a trabajar al puerto de la ciudad de Buenos Aires. Entonces va a mostrar un poco esto, lo que es, dónde ellos vivían, en qué sector se movían, y luego esta mezcla un poco con lo cultural, ¿no? O sea, venir a Buenos Aires no pasa como por Caminito, sino haber pasado en realidad. También recogimos otras interpretaciones de lo que significa Caminito para otras personas que también viven de la actividad turística en Buenos Aires. Creo que es porque tiene una magia particular. Era un sector, o es un sector, donde uno puede ver la típica construcción de los genoveses. Esas casas realizadas en chapa sobre pilares de madera, conocidas con el nombre de conventillo, que toman el nombre de conventillo porque justamente, como en un convento, todos sus cuartos dan a un patio central, se compartía el baño y la cocina. Eran muchas las personas que vivían en esos conventillos y se generaba un ámbito, un estilo de vida totalmente diferente. Hoy en día la mayoría de esos conventillos son atelieres de los famosos pintores que se alojan en el barrio de La Boca. Esta particularidad de los conventillos es que están pintados de diferentes colores. ¿Y por qué? Porque antiguamente esas personas que vivían en esos conventillos trabajaban en el primitivo puerto de la ciudad de Buenos Aires, que se ubicaba en este barrio de La Boca. Ellos trabajaban en la reparación de los buques, navíos, que llegaban a este primitivo puerto. Por eso había semanas que les sobraba latas de pintura verde, otra vez amarilla, otra vez roja, la traían a estos conventillos e iban pintando a medida que les alcanzaban. De ahí la gran variedad en colores. Caminito es también una fuente de trabajo para muchos porteños que se ganan la vida vendiendo arte, alimentos y sueños. Uno de ellos es Hugo María Tosco, quien se dedica a tomar fotografías a los turistas que llegan al renombrado Caminito. Bien, bien. Bueno, vienen turistas de todas partes, todo el año. Yo trabajo hace 11 años de esto. Y bien, hay momentos malos y bueno, como todo. Los turistas son sin duda los más emocionados al llegar a este pintoresco lugar y vienen de los lugares más apartados del mundo con relación a la lejana y sureña ciudad de Buenos Aires. Pues la verdad que nos ha encantado, hemos llegado hace poquito, pero muy colorido, como muy la esencia de Argentina, de tango, mucho color, nos ha encantado la verdad. Pero Caminito es música, y no solo música de tango. El espacio cultural, histórico y turístico también es aprovechado para promover todas las corrientes musicales de la Argentina disgregadas en su amplia geografía. Aquí la samba tucumana. Consuelo de todo mal, estrellita de mi cielo, formosa rosita de mi rosal. Estrellita de mi cielo, hermosa rosita de mi rosa. He subido 20 cuestas tan solo por verte a ti. He sufrido mil desastres, hermosa, porque me digas que sí. Ay, 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 estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosal, estrellita.
Estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosa. Pero no podía faltar el tango, ese legado cultural de los argentinos que se ha convertido con el paso de los años en su más importante sello, inconfundible. Para lo mismo que yo. Desde que se fue, triste mi bolso, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cargo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito. Adiós.